Porque, atención, esta noticia es muy, muy preocupante. Es muy preocupante que tengamos a Marlaska otros 4 años más. Porque va a hacer cosas como esta. Dice, Marlaska consuma la expulsión de la Guardia Civil, atención, de puertos y aeropuertos, y la AUGC anuncia una batalla legal. Dice, tal y como hace 2 semanas había advertido la Asociación Unificada de Guardias Civiles, una de las asociaciones más veteranas del Consejo del Instituto Armado, el Ministerio del Interior ha terminado por consumar la expulsión de la benemérita de la seguridad de los puertos y aeropuertos del territorio nacional. Así se desprende de la orden INT/859/2023 publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado, por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y territoriales de la Dirección General de la Policía, en la que asume como propias labores que hasta ahora estaban encomendadas a la Guardia Civil. Por todo ello, la AUGC confirma su intención de acudir a los tribunales para frenar la descomposición de la Guardia Civil diseñada por Interior, que según denuncian también deriva parte de sus competencias a la China y a las Mossos de Escuadra. El gobierno hace suyas las reivindicaciones de partidos nacionalistas y condena, destierra a miles de guardias civiles y a sus familias, avanzando el desmantelamiento de la Guardia Civil en toda España para hacerla desaparecer poco a poco del territorio nacional. Advertían ya hace unos días. El de este martes sería tan solo el primer paso. Lo que más indigna a esta asociación es que además Marlaska haya diseñado esta operación a sus espaldas y por la puerta de atrás. ¿Y cuál es la forma de ocultarlo y desmantelar a la Guardia Civil sin que nadie se dé cuenta? Pues usando para ello los planes de seguridad, los cuales requieren únicamente del trámite de la firma del secretario de Estado, advierten en declaraciones a Libertad Digital Pedro Carmona, portavoz de la AUGC. Según denuncia, aunque por ahora tan solo hayan trascendido una parte, de esta manera se hace entrega de todas las competencias de seguridad en puertos a la China, atención a esto, que es muy importante, Mossos de Escuadra y Policía Nacional, tanto en zona pública como en zona restringida, incumpliendo la ley al quitar a la Guardia Civil la vigilancia de fronteras, puertos y aeropuertos y relegándola únicamente a una presencia testimonial como resguardo fiscal. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojito! Que esto es muy, 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 muy grave. Y no porque vaya a sustituir a la policía, que nos daría toda la garantía, la Policía Nacional. ¡Ojo! Porque serían sustituidos en puertos y aeropuertos por una policía totalmente politizada al servicio de los enemigos de España, como es la China, donde sus responsables políticos, aunque haya muchísimos en China, que lógicamente respetan la ley y respetan la nación y también Mossos de Escuadra, pero sus responsables políticos, amigos, son personas que están en muchas ocasiones con sus comportamientos al margen de la ley. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido amigo y compañero don Alfredo Perdiguero. Buenas noches, don Alfredo, ¿cómo está usted? Jesús Ángel, buenas noches. Un placer compartir unos minutos con usted una vez más. Esto es muy grave, que desmantelen la Guardia Civil, que la saquen de los aeropuertos y de los puertos, no porque sea sustituida por la policía, que a mí sí me da muchísima garantía, toda la garantía del mundo, sino porque en determinadas zonas es sustituida por la China y los Mossos de Escuadra. ¿Qué opina usted de esto? Pues mire, Jesús Ángel, todo muy claro. La ley 2/86 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad asigna unas misiones a unos y otros cuerpos. Y como tal, están contempladas en una ley orgánica y que todos deberíamos respetarla o debería respetarse. Como usted ha dicho en la entradilla, esta artimaña, perdón, para poderles quitar de en medio, como dice el compañero de la Unión Unificada de Guardias Civiles, por presiones nacionalistas, a mí es lo que me indigna. ¿No saben realmente el trabajo, el ímprobo trabajo que hacen los compañeros de Guardia Civil en los aeropuertos y en los puertos? ¿Nadie ha contemplado la cantidad de droga requisada y de gente detenida en los aeropuertos por tráfico de drogas? ¿Nadie es consciente o estadísticamente ha comprobado este hecho? Pues mire, Jesús Ángel, ¿qué quiere que le diga? Yo tengo muy claro que los compañeros de Verde trabajan mucho y muy bien. Tiene usted el ejemplo solamente en el aeropuerto Adolfo Suárez Barajas, de aquí de Madrid, en el cual está a la cabeza de incautación de drogas y detención de mulas, voy a decirle, de traficantes de droga.
y que, por tanto, al igual que en los puertos incautan o detienen lanchas, ¿qué buscan? Que haya, que no, que nos van a dar nosotros medios acuáticos de los cuales no somos responsables para poder incautar las gomas, las lanchas de los narcotraficantes. ¿Nos van a dar más gente a nosotros para trabajar y detectar en los aeropuertos este hecho? Porque esa es la primera parte, Jesús Ángel, no perdamos de vista. Es decir, nosotros tenemos en la ley orgánica que le acabo de decir, 2/86, la detección de documental o la comprobación de documentación y la Guardia Civil, evidentemente, de la custodia o de la vigilancia de la gente que entra y sale. ¿Nos van a dar a nosotros esas atribuciones? Primera. Y segunda, ¿a los compañeros de las policías autonómicas les van a formar en algún caso para que lo hagan y lo hagan correctamente? ¿Les van a dar formación que no nos dan nosotros, que nosotros reclamamos, para que se produzca? Yo creo, Jesús Ángel, que si realmente, como ha dicho el compañero de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, es una presión independentista, qué poco saben de interior el que haya hecho esta instrucción para quitarles de en medio, porque desde luego ya digo que yo destaco, fíjese, puedo ser corporativista, pero destaco el trabajo ímprobo que hacen los compañeros tanto de Guardia Civil, tanto en puertos como en aeropuertos. Le voy a hacer una pregunta. Usted imagínese que, bueno, entra Sánchez, es evidente que va a pactar con toda esta basura política y le preparan pues un referéndum con independencia. Imagínese que empiezan a traer material militar por los aeropuertos y puertos de España y no pueden intervenir porque sería, según este señor Marlaska, serían sus policías los que tendrían que actuar. Y ya sabemos lo que pasó en muchos casos el famoso 1 de octubre, lo que hicieron muchos mozos de escuadra, ¿no? Bueno, sabe usted que yo fui de los más críticos con el 1 de octubre con los mozos, en los cuales dije que muchos deberían estar detenidos por actitud que mostraron, que algunos deberían estar encarcelados porque, desde luego, desprestigiaban ese uniforme. Sí que es cierto que en el aniversario los compañeros de UIP, mis compañeros antidisturbios, dijeron que gracias a los mozos no hubo más fallecidos o más muertos o más bajas de las que hubo porque les solaparon y les ayudaron. Hay que destacar igualmente que los compañeros de Guardia Civil, el señor Marlaska, no les dejó entrar en Barcelona por orden directa suya. Eso es lo que también le puedo decir, por si acaso alguno de ustedes no sabía. Pero que sí que es cierto que, evidentemente, seguiremos trabajando en información, que eso es lo que usted dice. Es decir, compañero de Policía Nacional, compañero de Guardia Civil y compañero del CNI, seguiremos trabajando en información, en inteligencia, para que eso no ocurra, para que eso no pase y, desde luego, no entre cualquier posible envío, no de armas, sino de drogas, de armas, de químicos, de cualquier otra circunstancia o control, que le vuelvo a repetir, que no estén formados para detectarlo y que al final nos encontremos con un bacalao que nadie queremos que pase, que nadie queremos contemplar y que, sin embargo, nadie asumiría esa responsabilidad, Jesús Ángel, porque desde luego se excusarían en que desde interior, con la firma del secretario de Estado, han dado esa instrucción, han hecho esa trampa y se han saltado una ley orgánica para poderlo hacer. Yo digo, espero que alguien asumiera la responsabilidad si pasase, pero desde luego quiero pensar que con la presión de un contencioso que han puesto los compañeros, quiero pensar que con la presión de los jueces alguien le entrará un poco de sentido común y volveremos a lo que estamos en este momento, funcionando muy bien y que cada uno sabe lo que tiene que hacer, cada uno sabe lo que hacemos y ahí están los resultados de unos y de otros, o a la vez en operaciones conjuntas, y que desde luego me enorgullezco de los compañeros de Verde, al igual que sabe usted, me enorgullezco de los compañeros de Policía Nacional.